En el contexto de la última oleada de protestas antigubernamentales en todo el país, en los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, incluso uso excesivo de la fuerza, homicidios, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos bajo custodia y amenazas e intimidación.